jajajaja, nunca me pillas, estúpida tontuela. Así, solo intento escapar, jajajaja. Eso sí me va a doler. Sí, es como si ese piano hubiera caído en mi cabeza. Ey, ¿qué le ha pasado a tu cabeza? Ey, ¿qué le ha pasado a tu cabeza? Ay, 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 santos cielos. Desapareció mi cerebro. El mío también. Ahora, ¿qué haremos, Salita? ¿Qué haremos ahora? Están bien sucios, dame un palo de trapeador. Hay que estar aseguradas de esterilizar antes de que los coloquemos. Correcto. Solo hay que mezclar varios de estos limpiadores para que estén bien limpios. ¡Qué horror! Esta cosa es muy fuerte, qué bueno que probé tu cerebro. Debemos de mojarlos, apuesto que vuelvan a la normalidad. Muy bien, ahora que ya no estemos confundidas, le voy a poner tu nombre. ¿Y tú cómo sabes que es la mía? Por supuesto, tontuela, checa su tamaño. Si es la tuya, vamos a colgarlos para secar. Tú hiciste la fuerza, hija de tu perra madre. No te hagas la tontuela, no hice nada. Vamos a pelear. Compañeros, ya estamos repletamente cansados de ustedes, vos.
Hijas de puta, solo usan el 20% de nosotros, y ya estamos cansadas. Nos vamos para Puebla, Puebla. Eso fue extremadamente increíble. Extrañamos un poco a esas dos cabezas huecas. Sí, te entiendo, amiga, pero YAO sabía que no se merecen, pero me pregunto si es realmente dejarlas de esa manera. Realmente no se usaban eso para eso un trabajo facilito. Debemos regresar, no debemos dejarlas así. Fue asombroso, pero que nos perdimos hasta la ropa. Es nuestra culpa, pero los juegos es la tentación del diablo. Nos vemos, recuerda que debes un pesos. Sí, no te preocupes, amigo. Creo que ya regresamos a la normalidad. No, gracias a ti, ya no vuelvas a hacerme bromas, es toda tu culpa. ¿Mi culpa? Fue toda tu culpa. No trates de provocarme de esa manera, hija de perra. Ya no te tengo mucho miedo. Ah, no. Entonces, te daré una paliza.